imaginar la cantidad de avisos del hombre sacando la leche. Tú no te puedes imaginar la cantidad de avisos trambólicos que nos llegan a central, Jimbo. Activo mando a Q en cuestión de urgencia. Pero, a ver, les ha llegado un aviso que dice. Sí, mira, te digo. Saca la leche de la nevera y le echo un vaso en cala y se ha venido. Pero he visto avisos peores, ¿eh? Ah, es en el Hugo, además. Escúchame. Jimmy, yo desde que vi un aviso de un hombre con chá, no me lo he superado. Vamos. El hombre con chá. No lo he superado. Muy buenas, chicos. Pero casi aquí. ¿Dónde está la leche? Con permiso, viene la policía. Vamos todos. Manos arriba a todos. ¿Quién ha sacado la leche de la nevera? ¿Quién ha sacado la leche de la nevera? ¿Ha sido usted la que ha sacado la leche y la ha echado en un vaso, señorita? ¿Quién ha sacado la leche de la nevera? Dígame. Nos ha llegado un aviso a la central de la policía que pone: saca la leche de la nevera y la echa en un vaso. ¿Ha sido usted? No sé, pero venía simplemente para ¿Ha sacado leche en los últimos 10 minutos de la nevera, señorita? Por favor. ¡No tenemos todo el tiempo! ¡Responda! ¿Usted sí o no? ¡Sí! ¡Perdón! ¿Qué ha pasado? La tenemos. He llamado a la policía, alguien que la ha visto sacando la leche. Seguro que han visto algo sospechoso. Esa leche radiactiva. Muy bien, muchachos, la tenemos. Procedan a clausurar el lugar. Vamos a cerrar el local. Todos fuera, por favor. Venga, señores. Sí, sal, por favor. Rápido, yendo. Todos afuera, por favor. Lo que quiero saber es cómo se ve esa leche. Hemos recibido un aviso en el interior. Tiene que salir, por favor. No, obligame. Muy bien, estamos evacuando a todos los civiles. Resulta que alguien sirvió la leche, ¿ok? Caballero, creo que una broma. No, esto no es ninguna broma. Llamen a servicios sanitarios, por favor. ¡Caro, la leche! Tonka, no me voy a callar, cállate tú. Esto no puede estar pasando, gato. Que suena muy estridente. Nos están violentando, gente, y eso no puede ser posible. ¡Cállese, caballero! No, no, boomerang. ¿Usted qué, gato? No, no, boomerang. Espere fuera, por favor. Ojalá estuviera esto al lado de comisaría y no esa mierda de bar. He evacuado a todo el mundo. ¿Qué hacemos con los gatos? ¿Los incautamos? No, los gatos no. Pero este señor aún sigue ahí con el simulacro. ¡Cállese, señorita! Este señor está viviendo ahora mismo en una película, señorita. Déjele, por favor. Pues, no. ¿Te he ido a las jornadas puertas abiertas? No, quería apuntarme. ¿Te interesaría venir? Sí, claro, sí. Pues venga mañana que yo le hago un hueco, ¿de acuerdo? Ah, vale, vale. Pero le llamo a usted, ¿cómo se llama usted? Comisario Sky. Gordon. Así es, tenemos un 3504. No, Gordon intenta ponerla. Te busco por ti o por tu meta. Ya tú sabes. Ya tú sabes, papi. Muy bien, caballeros, por favor, todos agarren un gato y se lo llevan. No, se llevan mi gato. Que nadie toque los gatos, ¿eh? Bueno. Otro éxito más para la Metropolitan Police. Me cago en la puta. Muy bien hecho. Hola, guapo. Buen trabajo. Ramírez, mañana nos vamos a ir y pasar el día juntito, Prepárate. Se viene aventura, Ramírez. ¿Quién coño es Ramírez? ¿Quién coño es Ramírez? ¿Pero quién coño es Ramírez? ¿Qué estás hablando? ¿De qué hablas? Es que le parece a un colega mío que también es policía. ¿Tú eres el del Corsa ese de mierda? El del Corsa. Pues está aparcado, te voy a multar. David. Te vuelves a caer de mi brazo y me bajo y te reviento. Te voy a llevar detenido, coche malo, te vas a llevar detenido. Mañana te voy a detener. Caballero, mi moto. ¿Cómo? Moto, ha sido culpa del coche amarillo que estaba mal aparcado. No es culpa mía. ¿Pero qué mal aparcado? Si estaba en la plaza de aparcamiento. ¿Qué plaza? Abusando de su poder. ¿De quién es? Aléjate de mí porque te meto un porrazo que te arrastra el pelo de César Fábregas. ¿Sabes lo que le pasó al último policía que me metió un porrazo? Le denuncié. ¡Quiero saberlo! ¡Otra denuncia! Pues nada, denúnciame. Pero espérate que me el seguro del coche. ¡Denúnciame! ¡Venga, denúnciame si tienes huevos! ¡Denúnciame si tienes huevos! ¿Qué hago yo? ¿Qué estoy haciendo? Es un corrupto. ¡Aléjate! ¡Aléjase, por favor! ¿Qué hace? Fácil. Llamar a cualquier policía corrupto. ¡Aléjese! ¡Métele un tasazo! ¿Qué hace? ¡Métele un tasazo! ¿Qué hace Jimmy? ¡Aléjese, le digo! ¡Cago en tu puta madre! Montoya, llévatelo detenido. ¿Te parece bonito?
Me cago en Dios, me vaya a mí a detener. ¿Y mi coche qué es? Aquí mando para central, solicito una incautación para un vehículo Opel Corsa más feo que su puta madre. Matrícula 084, Queen Sam, Jerry 22. Señor, no permita esto. Delante del café. Diga algo usted. Tranquilo, caballero. La policía sabe lo que hace. Muy bien, tenemos al delincuente. Vamos a proceder a alistar el calabozo. ¿Delincuente, cara verga? Alteración del orden público, caballero. Me acabo de llamar cara verga. Así es. Llévate la montoya. De acuerdo. Pero estoy injusto. Informando el teniente Santoyo. Venga, vamos. Si tuviésemos teniente, estaría bien la cosa, la verdad. ¿Y qué tengo que ir a la comisaría? Súbete, Santoyo. Santoyo, por cierto, eres igual que yo exactamente, pero exactamente cuando era joven. Es peligroso. Me da miedo eso, la verdad. ¿Sí? Lo que conlleva es que vas a acabar igual de mal que yo cuando tengas mi edad. Bueno. Complicado eso.